¿Qué tal, gente? Bueno, les traigo un nuevo video enseñándoles cómo descargar Free Fire por 86 en la última versión, en la versión que está actualizada hoy mismo en el 23 de noviembre del 2023. Bueno, gente, ahora paso a recomendarles una página muy buena donde estoy comprando mis claves de Windows y mis claves de Office. La página se llama CaseFans. Esta página ofrece claves de software OEM legal y económicas. Es 100% oficial y se puede activar en línea. Aparte que también tendrá servicio al cliente 24 horas al día y 7 días a la semana. Y después de la venta también, ustedes van a poder tener asesoría. Y bueno, si la clave que ustedes han adquirido no es válida, se puede devolver el dinero, es totalmente legal. Y bueno, el CaseFans es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y conseguir mejor rendimiento y seguridad, ya que al instalar el sistema operativo original no va a tener ningún tipo de virus ni programas maliciosos, va a ser totalmente legal de Windows. Bueno, aquí yo les voy a mostrar en la página, están en Black Friday, están los precios muy bajos, incluso con cupones para cada uno de los programas, ya sea Windows, Microsoft, Office y también para paquetes de Windows y Office a la vez. Bueno, si ustedes quieren comprar, en este caso vamos a hacer una simulación. Vamos a dar un easy view more. Se nos va a abrir esta página ya oficial de CaseFan. Y bueno, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, si yo voy a elegir comprar un Office 2021 para una sola PC, $73. En este caso, vamos a dirigirnos a la página principal y vamos a copiar el código de cupón, el ALC62, que es para el Office Microsoft. Vamos a regresar a la página para poder hacer la compra. Le damos a dar donde dice añadir al carrito y vamos a dirigirnos a donde dice view card, ver car. Ver carro, aquí vamos a aplicar el código de descuento en la parte de acá, le vamos a dar pegar y le vamos a dar donde dice aplicar descuento y ustedes van a poder observar que de $73 se va a bajar a $27, van a descontar $45 que vendría a ser un 62% de descuento y bueno, ustedes ya lo pueden acá donde dice tramitar pedido, van a comprarlo y les van a dar su clave para que ustedes puedan instalar Office 2021 con su código Chaos para poder volverlo totalmente original y para siempre. Y bueno, también al igual que Windows 10, también pueden hacer lo mismo, le van a dar donde dice añadir al carrito y vamos a poner donde dice ALC50, lo vamos a copiar, vamos a hacer una simulación rápida, le vamos a añadir al carrito, ver al carrito y vamos a poner acá, a ver un momento, borro este del Office y vamos a poner acá abajo donde dice aplicar código de descuento, le vamos a dar pegar, aplicar descuento y se nos va a aplicar el descuento hasta $8, $8.78 es un 50% de descuento y se nos va a aplicar. ¿Quién te regala un Windows a $8? Absolutamente nadie, así que gente, aprovechen. A comparación de las páginas principales de Windows, en este caso las oficiales, esta también vendría a ser una oficial, pero viene a ser como un tercero que vende licencias oficiales, pero si ustedes lo compran directamente en la página de Microsoft, pues va a ser muy caro. Bueno, esta página también acepta tarjetas de crédito y también PayPal para poder hacer su pago. Y bueno, gente, yo ahorita me he comprado mi Windows, yo sí que lo estoy utilizando mi Windows original, totalmente seguro, sin necesidad de estar pirateando ni nada de esas cosas. Bueno, yo les dejaré el link en descripción del video junto con los códigos de descuento para que ustedes compren su Windows, aprovechen este Black Friday. Incluso también hay más códigos de descuento después del Black Friday, así que no se preocupen, yo les dejaré todo en descripción del video. Nos vemos, gente, seguimos con el video. Y bueno, ¿qué nuevo tiene esto? Lo nuevo que tiene es que tiene mejor rendimiento, mejor sensibilidad, va funcionando muy bien. A mí me funciona a 120 FPS estables, en mi caso porque yo tengo bugueado los FPS en el MSI Player. Si ustedes no saben cómo buguearlos, yo les muestro anteriormente en un video que se llama mejor sensibilidad, para que ustedes aprendan a jugar a 120 FPS sin necesidad de estar bugueando a diario. Simplemente buguean una sola vez para toda la vida y queda 120 FPS para arriba. Y bueno, ¿cómo vamos a descargarlo esta APK? Vamos a descargarlo desde descripción del video y en comentario fijado les dejaré un link con publicidad porque es totalmente gratis, se lo estoy dando totalmente gratis. Ustedes simplemente pasen la publicidad, es unos cuantos segundos y listo. Si no saben cómo pasar la publicidad, también les dejo abajo unas instrucciones para que ustedes puedan pasar la publicidad. Y bueno, aquí ya que tenga en Mediafire, ya la página abierta de Mediafire, van a ustedes encontrar que dice Free Fire por 86 noviembre Pebas YouTube y vamos a darle donde dice download, pesa 503 megabytes y bueno, una vez descargado les va a quedar este APK ya listo. En caso si ustedes tengan otra APK de Free Fire instalada en su emulador, van a hacer lo siguiente: vamos a probar si es que se instala, si no se deja instalar pues vamos a tener que eliminar, pero eso sí, siempre vamos a tener a guardar todos sus controles. Y bueno, les enseño un truco muy bastante bueno para que ustedes aprendan a instalar, a hacer instalaciones limpias en su emulador. Ya lo he enseñado también en anteriores videos, pero sé que no todos lo ven, así que les muestro de nuevo. En las tres rayitas de arriba donde dice ajustes, vamos a entrar y nos vamos a
dirigieron dice datos del usuario y le vamos a dar donde dice liberar espacio. Aquí en liberar espacio le vamos a dar continuar. Esta opción funciona también en BlueStacks 4, en BlueStacks 5, en MSI 4 y en MSI 5, en los 4 emuladores, en todas esas versiones. Ahora esperamos un momento que salga un cuadro que salga limpiando el emulador para que ustedes ya lo puedan iniciar y puedan hacer la instalación correcta del Free Fire sin necesidad de estar teniendo este archivo basura ni nada de esas cosas. Bueno, una vez acabado ya se les va a abrir automáticamente su MSI App Player o su BlueStacks. Aquí ya está abriendo, ya está terminando de cargar y ahora sí ustedes ya podrán instalar normalmente su Free Fire, el que les digo, el de descripción del video que ustedes hayan descargado. Y si no les deja descargar, van a desinstalar este que tienen y pues guardan todos sus controles. Bueno, ahora sí, una vez ya instalado el Free Fire, vamos a abrirlo para probarlo, para que ustedes vean cómo funciona totalmente fluido, sin necesidad de estar haciendo otras cosas en la PC como optimizaciones y eso. Y si ya tú tienes una PC ya demasiado lenta, pues ya si ya necesitas hacer optimizaciones y todas esas cosas. Pero si tú tienes una PC media gama o media alta, sí funcionaría totalmente bien sin necesidad de estar instalando otros programas para optimizar. Este Free Fire funciona bastante bien, gente. Van a probarlo ustedes, pruébenlo. La verdad que no les va a decepcionar. A mí me va a 120 FPS por arriba y pues grabando me va a 100 FPS, a 95 FPS. Bajo un poquito el momento de grabar, pero eso es normal en cualquier PC. Ya que mi PC es gama media y pues bueno. Bueno, gente, hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado. Descárguenlo el Free Fire y también la recomendación del Windows que les dejé para que ustedes tengan Windows totalmente gratis. Windows totalmente legal, totalmente seguro, como por un par de dólares nada más, ustedes pueden tenerlo. Y bueno, gente, yo me despido, soy Pebas y hasta un próximo video.